¡Ey! ¿Qué pasa, amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Aquí les habla su amigo Austin y continuamos con más noticias del fútbol profesional colombiano. Claro que sí, porque es oficial. Polilla da Silva es nuevo técnico del América. El entrenador uruguayo llegó a un acuerdo para ser el nuevo entrenador del equipo vallecaucano. En los próximos días estará en Cali para hacer oficial su vinculación. Asumir la dirección técnica del América cuando se está al borde del precipicio es más que una oportunidad, es un riesgo. Y más cuando los escarlatas le restan solo 9 partidos para salvarse del descenso directo. El presidente del América se sintió obligado a mermar la cólera de los hinchas y simpatizantes del equipo con una ruidosa contratación en pos de recobrar el entusiasmo de los hinchas y del grupo de jugadores. Gracias a Dios definimos todo de la forma en la que queríamos y si Dios quiere el miércoles estaré arribando a Cali para hacernos a cargo del equipo. Nuestro deseo es empezar a trabajar lo antes posible y empezar a conocer el grupo, expresó Da Silva. Da Silva es recordado en América por haber sido campeón como jugador en 1990 y 1992, dirigido por Gabriel Ochoa Uribe y Francisco Maturana respectivamente. Con los rojos anotó 77 goles entre 1989 y 1994. Como director técnico ha sido campeón 2 veces, campeón uruguayo con el Peñarol y una vez con el Defensor Sporting. Y en Arabia Saudita logró un título con el Al-Nassr. Así que bueno amigos, ¿a ustedes qué tal les parece esta noticia? ¿Sí es el técnico que esperaban los escarlatas o esperaban algún otro técnico? Esperemos, todavía hay tiempo, todavía quedan prácticamente 9 fechas para que el América de Cali pueda recomponer el camino y quedarse en la A. Sería trágico, sería fatal volver a descender. Así que ojo con el América, vamos a estar muy 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 pendientes, le deseamos lo mejor. Esperamos que sea lo mejor para ellos y bueno, ya saben, ustedes me pueden dejar aquí en los comentarios su opinión. Si les ha gustado, por favor, vamos a reventar el like. Si no están suscritos, suscríbanse para más. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.